Hola, soy Michelle, tengo 24. En un año sucedieron dos de mis grandes miedos. Me hicieron un tratamiento de nervio y me quedé calvo. ¡Oh, no! La alopecia es una enfermedad autoinmune en la que el propio organismo ataca el cabello y lo hace caerse. Aunque se cree que afecta únicamente a los hombres, 40% de las personas que padecen de esto son mujeres. Cuando les afecta, puede resultar devastador, pues el pelo y la feminidad siempre han estado relacionadas. Al principio uno cree que el mundo se va a acabar, pero esta enfermedad no hace que uno deje de ser quien es. Se puede comer, vivir, viajar, estudiar y hacer lo que uno quiera. Somos muchas las mujeres que estamos sin cabello y no hay por qué sentirse como un bicho raro, ni por qué tener vergüenza. No hay nada que esconder. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Michelle, como ya saben, y el clip que vieron es un pequeño resumen como de mi historia y también la enfermedad que padezco de hace ya bastantes años, que se llama alopecia. Quizás alguna vez se han imaginado lo que sentirían si se les cayera todo el pelo y traten de pensarlo, qué sentirían si fueran una mujer en una sociedad como la que estamos nosotros y aún más si se les cayera 4 meses antes de su boda. Eso fue lo que me pasó a mí. 4 meses antes de mi boda, se me empezó a caer el pelo por montones, se me quedaban mechones como así, cuando salía del baño, en la almohada, y yo pues traté de pensar, seguro es que estoy estresada o pues tengo miedo, pero en cuestión de 3 semanas se me cayó por completo, quedé calva, y pues en ese momento me sentía súper confundida, estaba muy molesta, estaba muy frustrada, pero principalmente estaba muy confundida porque se supone que a las mujeres no les pasa eso, mucho menos a las mujeres jóvenes. Entonces me sentía como el bicho más raro del mundo, siendo una mujer sana, joven, que de pronto estaba calva y tenía muchísima vergüenza. No quería que nadie me viera porque me sentía totalmente inadecuada. Y durante ese tiempo traté de encontrar a alguien que pudiera pues explicarme lo que estaba pasando, una persona en carne y hueso que me dijera, ok, esto pasa, no sos la única, vas a estar bien, así es como se vive, y nunca lo encontré. Lo más cercano que encontré fue la historia de Kayla Martell, que es esta muchacha que van a ver aquí atrás. Ella concursó en el concurso de belleza de Miss Delaware, y cuando ganó, pues la gran como controversia o noticia fue que en la primera entrevista llegó sin su peluca y comentó que ella tenía alopecia universal, que significa que no tenía ni pestañas, ni cejas, ni pelo, desde que era pequeña. Y esa fue como la primera vez que vi a alguien así, y yo dije, bueno, ok, no soy la única, y me sentí como finalmente comprendida. A partir de eso fue que me di como cuenta que en este país hay como una urgencia porque se hable de este tema, y pues propuse ponerle mi cara por mientras si se necesitaba para que la gente entienda que esto pasa, que somos muchas mujeres que estamos sin cabello, y también para abrir una línea de correos y como un grupo de apoyo para todas las mujeres o hombres que estén pasando algo parecido puedan hablar con alguien que ya pasó por ahí y que les puede decir que van a estar bien. Entonces abrimos la línea de correos, hicimos este clip que ustedes ya vieron, estamos trabajando un documental con mi compañía, con Surrealista, y la respuesta fue súper abrumadora. Un montón de gente empezó a escribir, gente que yo no pensé que fuera a escribir, escribían hombres que nunca han visto una mujer sin cejas, ni sin pestañas, ni siquiera otra persona igual que ellos, mamás que me cuentan que sus hijos en las escuelas están sufriendo muchísimos, en fin, un montón de gente que se empezó a acercar. Solamente el primer día escribieron 60 personas, 60 mujeres que no tienen pelo, para que se den una idea. Y dentro de todo eso, pues yo siempre trato de darles un mensaje que está ligado a 3 ideas que me parece muy valiosas que la gente pues escuche, ya sea que se estén quedando sin cabello o no, o en general para la vida, para aplicarlo en la cotidianidad. La primera de esas ideas es la idea de la fuerza interna, porque mucha gente a mí me escribe, ¿cómo hizo usted para ser tan fuerte? ¿Cómo hace para estar con las pelucas y estar tan bien? Y yo también lo pensaba, yo veía el video de Kayla y yo decía, ¿cómo hace ella? Yo quiero ser así. Y la verdad es que todos tenemos la fuerza interna y todos tenemos la capacidad de sobreponernos a todas las circunstancias que la vida nos dé. Obviamente hay que pasar un luto, obviamente hay que pasar un proceso de tristeza, de enojo, pero eventualmente cuando uno se trata bien a uno mismo, se mete los pensamientos correctos, se da cuenta
que la vida nos pone situaciones que no podemos controlar, pero podemos controlar lo que hacemos de ellas y la manera en que las sintetizamos. Es cuando uno se da cuenta que tiene la fuerza interna para lo que sea y lo logra potenciar. No es que algunos sean más fuertes que otros. La segunda de las ideas es la idea de las necesidades contra los deseos, porque los seres humanos suelen confundir lo que realmente necesitan por lo que quieren. En mi caso, yo no necesito tener pelo para ser feliz, no necesito el pelo para grabar, para oír música, para comer, para viajar, para hacer nada. Quisiera tener pelo, pero no lo necesito. Y eso pasa muchísimo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, necesito internet, necesito un iPhone, necesito tal cosa? Tal vez ustedes pueden pensar la última vez que dijeron que necesitaban algo y nos hemos cuestionado, ¿lo necesitamos o realmente lo queremos? Porque hay una diferencia súper clara que uno tiene que hacer para darse cuenta de que algunas cosas pues simplemente son cosas que queremos y no que realmente necesitamos. La tercera de las ideas es la idea de reentenderse, porque cuando uno sufre una pérdida, en mi caso una pérdida física, sea una pérdida emocional de alguien que ya no está, toca reentender la vida, toca reentenderse uno mismo como persona. En mi caso tocaba reentenderme como mujer, tocaba reentender la persona que vi en el espejo, que era una persona completamente diferente a la que vi por 23 años, simplemente ojos, boca, nariz, era tal vez irreconocible y tocaba reentenderla, reentender lo que me hacía sentir bien, lo que me hace sentir segura, lo que me hace sentir bonita. Y así cada quien, pues toca reentender ciertas cosas de la vida en todo ese proceso y lo que somos. Y también toca reentender lo que importa, lo que realmente nos puede definir como seres humanos. Y cuando uno pasa todo ese proceso, se da cuenta que realmente lo único que nos define como personas es lo que hacemos por los demás. La capacidad como seres humanos que tenemos de cambiar vidas, sea con un gesto pequeño, un saludo, con algo mínimo, sea con algo mucho mayor. Pero esa capacidad de ayudar al resto, de hacer algo con nuestra propia existencia y lo que hagamos todos los días es lo único que nos puede definir como seres humanos. Así que con esa reflexión los incito a pensar si han hecho algo por alguien esta semana y más importante que eso, ¿qué pueden hacer ustedes con su vida? Como les digo, sea algo pequeño, sea algo más grande, que ayude a alguien más. ¿Qué pueden hacer ustedes por alguien la próxima semana que también les pueda cambiar la vida a ellos? Les dejo por acá también mi correo, que es nadaqueesconder24@gmail.com. Si conocen a alguien que esté pasando una situación parecida, alguien que no te da pelo, alguien que ocupe hablar, por favor, denle el correo. Y cualquier cosa, si no, también me pueden buscar, Michelle Fuster, y que pasen una tarde súper chiva. Gracias.